Inicia la recta final para el regreso a clases y con ello la compra de útiles escolares y uniformes. Padres de familia rascan el bolsillo para comprar zapatos, calcetas, faldas, suéter, mochila, libretas y demás. Entre todo el gasto supera los 1.500 pesos. Valoran, comparan y priorizan las compras. Hay hogares en donde solo es un estudiante, pero hay otros en donde hay dos o más. Actualmente la dificultad para comprar es mucha, el desempleo y los bajos salarios. Por ejemplo, un pants que cuesta en promedio como, bueno, a mí me costó 700 pesos. Yo tengo dos hijos, uno en primaria y uno en secundaria. Entonces son 700 por cada uniforme y pues de cada uno son dos, el deportivo y el de diario. Entonces pues es, imagínense lo que estoy pagando por los cuatro uniformes. Desde hace un par de días, los padres de familia acudieron a preguntar por los diferentes precios que hay en el mercado escolar. Entre los testimonios, también están los de padres de familia que la escuela donde ingresarán sus hijos cambiaron de diseño del uniforme y en ocasiones solo se les vende en el plantel y no queda de otra más que comprarlo ahí, ya que se vuelve obligatorio para poder ingresar a la escuela. Sí, es muy, muy difícil porque aparte hay que cubrir la lista de útiles. Entonces, sí da mucha tristeza, por ejemplo, ver papás angustiados porque pues no les alcanza o porque no tienen trabajo. Los testimonios de los padres de familia son diversos. Sin embargo, la meta es la misma: lograr comprar el uniforme de su hijo o su hija. Mega Noticias.